Para Dios por estos jóvenes Juan José y Esther que han escuchado el llamado de Dios a consagrar su vida en esta vocación santa del sacramento del matrimonio. Hoy la iglesia se alegra con estos jóvenes, todos nosotros también, y y ofrecemos pues esta acción de gracias por estos jóvenes, por su fe. Y a la vocación cristiana. Y después nos sigue llamando a una vocación específica, como es el matrimonio, la vida religiosa, sacerdotal también. Por eso pues hoy todos nosotros con Juan José y Esther nos alegramos, y con todos los familiares de Caleb, los familiares de Esther. Que va también. Bien. Juan José y Esther, Dios nos ha llamado pues a esta hermosa vocación. Y les agradecemos a ustedes, y Dios mismo está agradecido con ustedes, porque han respondido a esta llamada que Él les ha hecho a formar una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de su amor. No es fácil, ninguna vocación es fácil. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesta. Así pues, quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio. Una de sus manos y expresa su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. En la salud, y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo serte fiel en lo próspero. En lo próspero y en lo adverso. En la salud, y en la enfermedad. Y, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Digan todos, amén. Amén. Juan José y Esther son esposos para toda la vida. Ya se han casado. Vamos a dar un aplauso fuerte. Y de mi fidelidad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan José, recibe este anillo como signo de mi amor, y de mi fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comprenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. El lazo es un símbolo de los que estos esposos recibieron, la unión sagrada.
Y la velación, pues, es también una alabanza para Dios. Y yo no tengo amor, pero nada es el Señor. Thank you.
Felicidades, nos paramos y decimos ¡salucita! ¿Cómo no? Beso, beso, miren, no pasa ya, qué bonito. Vamos a continuar por allá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
que dice el padre. Y dice, se nos están amontonando y le vamos a aventar, compadre, los polvos de estos caminos, ¿sí? Chiquitita, le vamos a complacer por acá a la novia con el tecolotito, nada más que nos dé chancita. Vamos a ponerle y tenemos los polvos de estos caminos, mi amigo, y dice más o menos así, ¿verdad? Thank you.